En esta quinta fase del proyecto vamos a dotarle al coche de la capacidad de cambiar automáticamente la velocidad en función de las condiciones del circuito. En concreto, nos interesa que el coche, en aquellas zonas que sean rectas, donde se puede aumentar la velocidad, aumente la velocidad, por ejemplo, a 12. Mientras que en la zona que haya curvas, la propia necesidad de ir más despacio haga que el coche autónomamente disminuya esa velocidad a un valor, por ejemplo, de 3. Para ello, vamos a utilizar el sensor de avance que habíamos puesto al coche, ese color azul celeste que va por delante, que nos va advirtiendo de cuando ese sensor se sale de la carretera y está tocando, en este caso, blanco, que sería la parte de fuera de la pista. Para ello hemos habilitado dos nuevos scripts correspondientes a modificar la velocidad a 12 cuando el sensor de avance, el azul celeste, siga tocando pista. Mientras que cuando ese sensor toque exterior de la pista, blanco, entonces significa que está en una zona de curva, por consiguiente hay que reducir la velocidad. Vemos entonces que nuestro coche está ejecutando simultáneamente todos estos scripts de una manera concurrente. Unos se encargan de llevar a cabo el movimiento hacia adelante o pararse, otros llevan a cabo las acciones correspondientes a girar izquierda o derecha en función de corregir la trayectoria para no salirse de la pista, y además ahora hemos añadido estos dos nuevos scripts correspondientes a detectar zonas rectas, por consiguiente aumentar la velocidad, o zona de curvas, por consiguiente, disminuir la velocidad. Veamos cómo funciona el coche. Vamos a visualizar también la velocidad, dándole al check de esta variable velocidad. Inicialmente ponemos a 2, pero las dos velocidades de funcionamiento van a ser o 12 en zona recta o 3 en zona de curvas. Inicializamos, barra espacio, y vamos a cronometrar como antes. 1, empieza el cronómetro y pulsaré 2 para detener. Vemos que ahora el tiempo de dar una vuelta al circuito ha sido mucho más reducido porque la velocidad la hemos incrementado de una manera notable. Observamos efectivamente cómo el coche en zonas rectas va mucho más rápido y la zona de curva él tiene que detenerse a 3. Vemos aquí en este visualizador. Otra de las características que tiene Scratch de visualizar variables, vemos cuando la velocidad es 12 o 3 en función de la trayectoria.